La emancipación o el empoderamiento de las mujeres se ha dado en muchos contextos y de muchas maneras, y el acceso al conocimiento ha sido una de ellas. Desde aprender a leer y a escribir hasta lograr estudios superiores, las mujeres han luchado y resistido a la violencia o a la falta de oportunidades. El haber logrado el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres es producto de un proceso que empieza a darse en el país en los años 30, cuando un grupo significativo de mujeres, no eran masas de mujeres, era un grupo importante de mujeres decididas a luchar por sus derechos fundamentales, por unos derechos fundamentales que en ese momento se veían muy claros y que, mirando uno la realidad de otros países, uno ve cómo aparece en la lucha de las mujeres en los distintos países esa constante: el derecho a la educación, el derecho a los derechos patrimoniales, el reconocimiento de los derechos patrimoniales de las mujeres casadas y el derecho, los derechos políticos. La Universidad Pedagógica Nacional, desde sus inicios como Instituto Pedagógico Nacional, ha contribuido a cambiar la historia de las mujeres en Colombia y, además de aprender, ha ofrecido un espacio para crecer, reflexionar y entender lo que somos y nuestro lugar en estos procesos. Hay dos decretos del presidente Olaya, uno en el 32 y otro en el 33, donde las mujeres pueden entrar a estudiar el bachillerato, porque antes las mujeres solamente podían estudiar y recibían el diploma de instrucción suficiente, que era el que las acreditaba que podían ser buenas esposas y madres y que no habían corrido ningún riesgo en su salud intelectual, porque las mujeres que aprendían las disciplinas duras del conocimiento pues enloquecían, como eran tan frágiles, se podían enloquecer, les podían pasar. Entonces había, digamos, toda una lógica cultural de protección. Pero entonces la mujer era muy importante, la universidad siempre, lo que ha sido la universidad se debe a la mujer, la persona que fundó, puso toda su orientación pedagógica y de la misión alemana fue la profesora Radke, la doctora Radke. Y la doctora Radke, bueno, como buena alemana, también tenía muy clara lo que era el papel de la mujer y la importancia de la mujer como educadora, no solamente en el hogar, sino también en las instituciones nacionales. En 1936, la movilización de la mujer en diferentes estratos sociales y organizaciones obtuvo en la reforma constitucional de Alfonso López Pumarejo una cláusula que permitía la presencia femenina en el desempeño de cargos públicos. Acto seguido, la agitación se trasladó a la obtención del voto para la mujer, que habría de imponerse en 1954, junto con el surgimiento de organizaciones femeninas dispuestas a participar en política. Algo que inculcaba el instituto siempre y que lo demuestra también Francisca Radke en todo su proceso es cómo se pasa de la normal a la educación superior, del ser maestro de primaria, prepararse para ser maestra en secundaria. Entonces ahí ya comienza a verse cómo las primeras egresadas del instituto incursionan en campos de la educación superior. Yo realmente conocí la Universidad Pedagógica Nacional cuando estaba la misión pedagógica alemana en Colombia. Y de ahí hacia atrás, entonces, pues me ubiqué en lo que era una universidad fundamentalmente femenina en sus inicios, más que con profesores, con institutoras que estaban en los programas de la Nexa, en los programas para la infancia, y se formaron como institutoras a diversos niveles en la universidad, pero era una universidad fundamentalmente femenina. Fruto de las rupturas con los partidos y los problemas económicos que enfrentaban las mujeres, durante los años 60 y 70 surgieron varios colectivos que participaron activamente en jornadas a favor del aborto.
grupos académicos que enfatizaron la visión feminista en la historia u organizaciones en sectores populares que lucharon por oportunidades laborales igualitarias y han resistido a los grupos armados. Es solamente una reflexión personal y es como la diferencia que había en la década del 70 y el 80 en la pedagógica comparado con la actualidad. Yo empecé en una universidad estrictamente femenina, o sea, todo mi grupo éramos, empezamos 70 personas, terminamos 38 en la licenciatura y solo tenía un compañero varón. Entonces, como que esa formación nos dio un espíritu, no me gusta decir que es positivo, un espíritu guerrero, es un espíritu de liderazgo, de poder llevar adelante la responsabilidad de llevar adelante una sociedad mediante la formación que nosotros damos en los colegios y en los hijos que nosotros tenemos. Entonces aquí la rectora era una mujer muy preparada, la vicerrectora, la secretaria, las directoras de departamentos y de facultades eran mujeres en su mayoría, predominó la autoridad femenina. Obviamente, pues no es excluía a los hombres, pero digamos que en el transcurso de los 70 al 2000 y ya en el siglo XXI, pues los papeles se han ido cambiando y las mujeres ahora tenemos cargos muy importantes, también los tenemos, pero pues los compartimos de una manera un poquito más equilibrada con los hombres. Desde que ya empezamos en los años 80 a trabajar todo lo que era el planteamiento de Basil Bernstein para pensar una alternativa en la formación de docentes, el equipo que teníamos allí era de mujeres, ¿sí? Estaba Fanny, estaba Nora Pavón, estaba Carlos Pereira, pero realmente yo trabajé fundamentalmente en equipos de mujeres. En el año 84 llegaron mujeres que tenían una trayectoria de formación y de trabajo por la mujer muy fuerte. O sea, el problema de la mujer, el problema también de las nuevas masculinidades, pero el problema de la mujer fue fundamental. El trabajo de la sexualidad, el trabajo de las formas de los lenguajes femeninos, del pensamiento femenino, de la expresión femenina, fue muy, muy, muy sostenido todo el tiempo y eso llevó a que en ese momento la mayoría de la representación estudiantil fuera por mujeres y por mujeres de la Facultad de Educación. Eso las fortaleció en un discurso, o sea, se empoderaron y vieron que tenían otra mirada del mundo que podía enriquecer lo que era la posibilidad de una maestra, lo que era la posibilidad de una escuela y lo que era la posibilidad de una universidad en el contexto nacional. La educación infantil fue una lucha política de las mujeres y eso creo que es la frase más célebre que le he escuchado a Graciela Fandiño y se me ha quedado. Porque las mujeres lucharon porque sus hijos, cuando ellas ingresaron al campo laboral después de la Segunda Guerra Mundial, porque sus hijos tuviesen una educación de calidad y las mujeres poder irse tranquilas a trabajar mientras que sus hijos quedaban en instituciones que el Estado rodeaba de las condiciones necesarias para que ellos estuvieran bien. Para las estudiantes de la Universidad Pedagógica, un tema central también ha sido el proceso de reconstrucción de memoria, porque sentimos que una forma de violentarnos también como mujeres dentro de la universidad es desconocer nuestra historia y desconocer desde todas las dimensiones cómo nosotras también hemos construido no solo esta universidad, sino el país y el mundo. Entonces, también nos hemos enfocado en visibilizar esas diferentes mujeres que nos han inspirado, que han aportado a nuestras luchas como estudiantes y como mujeres. Hace unos meses tuvimos la experiencia con otras compañeras y compañeros también de la licenciatura en Artes Visuales de elaborar este mural, que es un pequeño reflejo de eso que queríamos representar en ese momento, y es todas esas mujeres que han hecho parte de la construcción
de lo que somos ahora, del movimiento que somos ahora como estudiantes. Entonces, una de ellas es, por ejemplo, la profesora Lucía Álvarez Benítez. Ella es una de las primeras profesoras, si no la primera, que empieza a hablar de feminismo, de teorías de género dentro de la universidad. Y este es un antecedente muy importante porque esta universidad, antes de ser una universidad mixta, era una universidad exclusiva de mujeres. A mí me parece que a veces nosotros como mujeres no valoramos nuestro papel y nuestra importancia en las actividades cotidianas, sean de dirección o no. No hay nada más importante en la universidad que una persona que está pendiente del tinto y el aseo. Y es y tan importante o más importante que el rector. Me ha inspirado a lo largo de esta carrera y a lo largo de mi vida la lucha de todas estas mujeres. Todas estas mujeres, digo, que a diario podemos ver. Mujeres como mi mamá, mi abuela, mis vecinas, mujeres las que conocí acá en la universidad, profesoras, trabajadoras, con las que empezamos a compartir un tipo de conocimiento, también un tipo de vínculo, empezamos a compartir confianzas y sobre todo a reconocernos como mujeres en este territorio. No porque no nos reconociéramos antes o tal vez tampoco así, pero definitivamente confluir en esta universidad, en este territorio, nos hizo enterarnos de algo más allá que solamente es un rol de ser mujer en la sociedad. Entonces, me parece que nos debemos reflexionar sobre la importancia de la mujer, especialmente en la educación y especialmente en la pedagógica, y como que asumir, de acuerdo con ese valor que yo pienso que tenemos, asumir el liderazgo en todas las actividades y en todos los cargos. En cualquiera de las jerarquías somos muy importantes. Quiero poner un ejemplo que para mí fue muy importante y que ilustra como todo lo que uno siente y esas violencias, ¿no? Recuerdo que cuando yo hice mi maestría y mi doctorado, mis hijos estaban pequeños, uno de 5 y el otro de 8, y en un momento determinado, mi familia y mis amigas me decían, ay, Sandra, pero ¿cómo te vas a ir a tu maestría, a tu doctorado? Tus hijos están pequeños, tú tienes que cuidarlos, tienes que estar ahí, ¿no? Esa concepción de la mujer que cuida, que contiene, que está en el hogar, que permanece, que tiene que sacrificarse, ¿no? En mi caso particular, como mujer en esta universidad, como mujer lesbiana, no he encontrado de alguna manera razones para decir que no construyo. Obviamente he atravesado violencias, he tenido que digamos, tramitar con algunas personas dentro de esta universidad formas que no son las adecuadas, confrontarnos también a nosotras mismas con nuestras mismas prácticas, pero en general siempre hemos visto un ambiente de apertura por parte de la comunidad educativa a construir, a entender, a investigar, a interesarnos por saber quiénes somos y qué queremos ser o qué no queremos ser. Cuando hablamos de las violencias de género, yo tengo dos hombres, también estoy hablando de ellos, también estoy hablando de que a ellos también se les ha violentado cuando no se les ha dado el privilegio de llorar, de sentir, de estar en la casa al cuidado de los niños. Eso también es un privilegio, de cuidar. Ellos también tienen manos que cuidan, manos que contienen. Y eso es como lo que yo quiero dejar hoy acá, como el gran mensaje, ¿no? Que hoy la lucha debe continuar, que hay avances, que los colectivos de mujeres hemos dado luchas importantes y hemos tenido logros fundamentales en la sociedad, pero que aún nos queda mucho por hacer, tanto por los hombres como por las mujeres, por los derechos de las mujeres y por las condiciones de manera equitativa de hombres y mujeres en la sociedad. Una de las estrategias que nos hace movernos a la acción y a transformar la sociedad es seguir el ejemplo y la trayectoria de mujeres que nos han inspirado. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que lo que tenemos son ejemplos a seguir o mujeres que han marcado nuestra vida y que nos permiten pensar que hay muchas maneras de ser mujer, que no solamente hay una, que hay muchas posibilidades o mundos posibles a los que podemos soñar o aspirar, porque hay mujeres pioneras que han abierto camino y nos han permitido pensarnos de maneras muy diversas. Los proyectos en los que yo he estado generalmente han tenido ese compromiso de lo que implica ser mujer, ser líder, crear, defender, potenciar, enriquecer, y eso, digamos que la universidad
bien con mal, con todas las tensiones que rodearon la presencia nuestra en la universidad, lo toleró y lo aceptó. No era frecuente lo que veo en algunos programas en la universidad recientes, o por lo menos no fue objeto de discusión, el acoso sexual. Lo manejamos muy bien a nivel nacional, con poblaciones muy machistas, ¿sí? Lo manejamos muy bien en las distintas sedes, y nosotros, yo por lo menos en la universidad no vi que eso ocurriera. Puede ser que no estuviera atenta a esa dificultad, pero yo veo que en la medida en que se habla, ve uno que el problema de la mujer ha sido muy grave durante mucho tiempo, y que lo que ocurre es que no se ha hecho visible. Ingresé a la universidad en 1996, soy egresada del plan 84. En este momento aún sigue siendo en la universidad la mayor parte de hombres y un número de mujeres más reducido, pero no tanto como en aquella época, que por semestre en grupos de 40 habíamos entre 4 y 5 mujeres, si no éramos menos. Y ahora, pues digamos que se nota más el machismo y la discriminación. En aquella época, a pesar de que lo había, no existía, no era tan evidente, ¿sí? Ahora es más evidente, la mujer se ha posicionado y ha venido contando, y también ahora se ve como más agresivo. Antes pues lo había, pero no había tanta agresividad, como tanta violencia, o seguramente pues no se sabía. Ahora, digamos que en este momento también estamos buscando posicionarnos como mujeres, evitar la violencia de género, pero sin embargo hay que tener claro que lo que se busca ahora no es que la mujer prevalezca sobre el hombre y entonces se cambien los papeles, la violencia de la mujer contra el hombre. No, lo que se quiere y el ideal sería que haya una equidad de género, eso es lo que debe buscarse, el respeto y ver al otro como igual. Resistimos desde todos los rincones que habitamos a las violencias de género, que son comunes realmente en toda la sociedad, y seguramente gracias a estar en la universidad y rodearnos de profesoras tan poderosas y de otras compañeras, somos conscientes que muchas de las cosas que entendíamos como normales realmente no son normales, y que nosotras como mujeres y como docentes tenemos una responsabilidad importante en visibilizar que las mujeres también podemos, que las mujeres no debemos ser víctimas de violencia, ni de sexismo, ni de acoso, ni de violación, ni en la universidad, ni en ningún espacio. Mujeres en todo el país han luchado por tratos justos o equitativos, han resistido la violencia y han abierto posibilidades sociales, políticas, organizativas o académicas, pero también desde el hogar o desde la tierra, han resistido y transformado a nuevas generaciones. Hay personas que creen que la violencia de género es una cosa nueva, que antes las mujeres vivían muy bien y no había problemas, y es como un asunto reciente. Sin embargo, en muchas universidades y en muchas instituciones educativas nos hemos dado cuenta que el tema de género, y en especial las violencias de género, no son para nada un asunto reciente. Es un tema que nos toca todos los días, y tristemente a la mayoría o casi todas las mujeres, o a las poblaciones generizadas o feminizadas. Lo que hemos hecho en las universidades entonces es empezar a pensarnos por qué está la violencia de género, cuáles son las estrategias o maneras que podemos tener para entender el fenómeno primero, y para orientar y pensar acciones para eliminar o erradicar toda forma de violencia contra las mujeres. Desde hace aproximadamente 7 u 8 años, las violencias contra las estudiantes, contra las funcionarias y trabajadoras en la Universidad Pedagógica Nacional han venido en un incremento importante. También es necesario decir que sus denuncias también han sido suficientes e importantes en su número. Este incremento de las denuncias y de las violencias que sufrimos la universidad, las mujeres de la universidad, tanto al interior de la universidad como fuera de ella, nos motiva a un grupo de profesoras
de las licenciaturas de Humanidades y de la Facultad de Educación a organizarnos en la Mesa de Género y en la colectiva Lucía Álvarez. Hemos crecido en acciones políticas y en acciones de incidencia, además de lo simbólico que son tomas políticas pacíficas de la universidad, hemos avanzado en la construcción de textos y de lineamientos, como es el caso del protocolo para la atención y prevención de las violencias contra las estudiantes y la proyección del mismo protocolo, pero para violencias de género. El plan de transversalización para la igualdad y equidad de géneros en la Universidad Pedagógica es una estrategia, una metodología que se emplea desde 1995, aprobada y adoptada en la Conferencia de Beijing, la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres, justamente para lograr incorporar el enfoque de género dentro de la implementación de políticas públicas en las instituciones y que logre, digamos, incidir en todos los programas, planes y proyectos de las instituciones como tal. Nosotros como maestras de la Facultad de Educación y como parte de la Comisión de Género de Derechos Humanos de ASPU hemos venido aportando tanto a la conformación del plan de transversalización como también a la presión un poco política que se ha hecho en la universidad para que el plan de transversalización sea una realidad y se implemente. El plan en este momento cuenta con 6 componentes. El primer componente es gestión del conocimiento no androcéntrico. El segundo componente, prevención de violencias basadas en género. El tercer componente, participación y representación con equidad. El cuarto componente, cultura libre de sexismo. El quinto, comunicación no sexista. Y el sexto, planeación con enfoque de género. Cada uno de estos componentes busca generar acciones concretas que ayuden a procesos de sensibilización, formación y transformación de nuestra cultura universitaria y que nos permitan como comunidad universitaria, como comunidad académica y general, donde todos y todas, todes, somos responsables. Estudiantes, maestros y maestras, trabajadores y trabajadoras, el sector administrativo, directivas, en la implementación de este plan. Asimismo, esperamos que en las normativas de la institución cada vez sea más claro la presencia, digamos, de normatividad en las que las faltas relativas o que tienen relación con las violencias basadas en género, con las exclusiones y discriminaciones en relación al género sean una falta grave y pueda ser rechazado pues por la comunidad académica y no normalizado como ha venido sucediendo durante pues los años de la historia que tiene la universidad. Digamos que el género es una categoría que atraviesa varias dimensiones de la vida cotidiana de las personas y en ese sentido es una construcción en la que todos y todas estamos involucrados. En esa medida, el hecho de que los hombres participen también, digamos, del plan de transversalización o que la preocupación en torno a las identidades de género masculinas tengan lugar aquí, digamos que tiene que ver con la posibilidad de que los problemas que han salido a colación, digamos, en las últimas décadas puedan ser resueltos no solamente por la acción de las mujeres, sino que efectivamente los hombres nos podamos involucrar cada vez más en esta temática y podamos ver, digamos, lo generoso y lo apasionante que es este tema si lo trabajamos de una manera más conjunta. Esa universidad ha sido construida por mujeres. Uno, mejor dicho, no alcanzaría la lista para enumerar las distintas mujeres. Tú miras los distintos grupos, han sido decanas, han sido investigadoras. Yo me siento muy orgullosa como mujer de haber hecho parte de ese colectivo y reconozco el trabajo desde muy diversas campos y desde muy diversas posturas, algunas de las cuales puedo no compartir, pero que abrieron un camino para la educación en Colombia. La mujer ha sido la que ha abierto la educación en Colombia. Hay cambios muy importantes, muy significativos en la manera de ser mujeres, en la forma como está estructurada la familia, cómo está estructurada la escuela. Hay muchos logros todavía, hay muchas transformaciones que hacer, pero yo creo que tenemos un inventario bastante favorable, un inventario bastante aceptable de lo que ha sido esta lucha, que ha sido, por supuesto, demasiado larga.
excesivamente larga para lograr cambios para acceder al disfrute de los derechos humanos por parte de las mujeres.